Lord Arnes, ¿qué está haciendo? ¿Acaso está loco? ¡Ay, Oros! ¡Lárgate! Señor, ¿se da cuenta de lo que hace? Este bebé es nuestra protección, a quien Dios envía a nuestro gozo y del mundo entero. Ella viene cada 200 años como una reencarnación de Atena a cumplir una misión. ¡Te dije que no interfieras! ¿Qué es esto? ¡Es un maestro santo! ¡Me reconociste, Aioros! ¡Tú no deberás vivir! ¡Atena no puede vivir! ¡Soldados! ¡Aioros intentó asesinar a Atenea! ¡Síganlo! ¡Espera! ¡Traidor! No te permitiré seguir vivo, Aioros. ¡Muere! ¡Aioros! ¡Espera! ¡Shura! ¿Eres tú? Eres demasiado tonto al creer que puedes escapar de este refugio. ¡Escúchame, Shura! ¡Me avergüenzo de ti! Es muy tarde para darme excusas. Solo hay una forma de pagar por rebelarte en contra del refugio y no de Atena. ¡Morirás! ¿No quieres que te explique? Muere como un hombre. Te permitiré morir con mi espada sagrada, Excalibur. ¡Aquí estoy, Shura! Solo me falta algo.
Tengo que proteger al bebé que traía en mis brazos. ¿Ah? ¿Qué te pasa, Aioros? ¿Ya no piensas usar tu poder contra mí? No quisiste lastimarme, y ese fue un gran error de tu parte. ¡Muere, Aioros! Esa criatura nunca podría sobrevivir sola. Entonces... así será mejor. Se llamaba Aioros. Resultó herido en el curso de un combate y le quedaban muy pocos minutos de vida. A sus pies estaba la armadura de oro y en sus brazos un bebé. Las fuerzas del mal están en el santuario y han jurado matar a este ser inocente. Protéjalo. Es terrible. He arriesgado mi vida con el único fin de proteger la suya. Muchos caballeros, fascinados por los inmensos poderes del mal, se han puesto a las órdenes del nuevo patriarca. Solo me quedan unos momentos de vida. Le ruego acepte la responsabilidad de velar por esta niña. Ella es la reencarnación de la diosa Atena, enviada por los dioses. Cada vez que las fuerzas del mal intenten apoderarse del mundo, dentro de unos años, unos valientes muchachos se convertirán en caballeros para asegurar la protección de Atena. Combatirán hasta la muerte para salvar al planeta del horror que le amenaza. Deberán entrenar sin descanso para ser dignos de la armadura de bronce de los caballeros del Zodiaco y para proteger la armadura de oro. ¿Caballero? Lo ocultaré de ti. Voy a... Puedes morir en paz. Juro proteger la vida de esta niña. A los caballeros que han venido aquí, encomendaré a Atenas cuidado. Encomendaré a Atenas su cuidado. A los caballeros les encomiendo cuidar a Atena. No puede ser. No sé por qué estoy llorando. ¿Qué será este cálido sentimiento que viene desde el fondo de mi ser? ¿Qué es este sentimiento? Me está cicatrizando el corazón herido y me hace revivir. Aioros ha estado esperando que nosotros viniéramos desde hace tanto tiempo. Y sin saber que tal vez no pudiéramos venir. Nadie puede decirlo si nunca nadie visita a Sagitario. El mensaje de Aioros, su ardiente deseo, está en pocas palabras. Debió haber tenido ansiedad sobre la clase de hombres a los que les llegaría el mensaje. Atena era tan pequeña. He oído de mi maestro acerca de encomendar el niño de alguien a otro después de su muerte. Es un proverbio. ¿Encomendar a un niño? Eso significa que un hombre al que puedes encomendar tu niño después que mueres es un verdadero hombre. Entonces, Aioros quiere que nosotros seamos esos hombres. Él nos encomendó a la persona que más le importa. Nos reconoció como hombres verdaderos y no podemos fallarle. Lo que sufrimos fue solamente una prueba para ver si éramos capaces de encontrar este testamento.